Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y bueno, como os estuve diciendo a finales ya del año pasado, del 2022, eh, os dije que el 2023 iba a ser un año de, bueno, pues de empezar. Todo lo que me apeteciera. Mira que, que yo soy siempre de empezar todo lo que, lo que me apetece. Pero sí que es verdad que algunas veces pues como que me, que me he retenido un poquito. Pero este año mmm, va a ser que no me voy a retener en nada. Y eh, bueno, comenzamos el año con el nuevo comienzo del Kiss de París y comenzamos, seguimos con nuevos comienzos en Reyes y como no, pues el Día de Reyes es un día señalado nosotros aquí en, en casa, la verdad es que mmm, si, si lo celebramos nosotros celebramos el Día de Reyes más que el Papá Noel, la verdad tanto aquí en casa como en casa de mis padres, en casa de mis suegros nosotros somos de, bueno, pues de eso, de Reyes Vamos a comer a casa de mi madre, luego vamos a merendar a casa de, de mi suegra y bueno, pues ese día sí que es verdad que en, tanto en una parte del día como en otra intentamos también, bueno, pues juntarnos todos, eh, estar todos juntos y bueno, pues compartir reírnos. La verdad que ese día no lo pasamos muy bien. Los niños también, bueno, están deseando. Mira que, bueno, el mayor ya, como tengo un adolescente, bueno, pues ese está un poco más tal. Pero Javier, a pesar ya de saber todo y todo, pues se sigue poniendo nervioso. Me dice el otro día, mamá, tengo que, tengo que decirte una cosa. Digo, ¿qué? Dice, que estoy nervioso. Digo, ¿y por qué? Dice, porque vienen los reyes, digo, pero Javier, si tú ya sabes, tú ya te sabes todo, Dice, sí, pero yo estoy nervioso. <laughs> Así es que bueno, mira, que no, que no les falte. Yo siempre les he dicho a, a mis hijos que nunca os falte eh, esa ilusión el, el, día de, el día de reyes. Y bueno, aquí hoy hace un frío, que qué frío hace. Eh, Vamos, está un día de, de niebla, de frío. Está un día para quedarse en casita, sentadita, viendo la serie que más te guste. Si tienes chimenea, por supuesto, con chimenea. Ay, cómo echo yo de menos una chimenea de esas. Y calentita, bordando, sin moverte de casa. O está el día perfecto, 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 que se lo decía yo a mis hijos, eh, para hacer matanza aquí en Extremadura. Eh, bueno pues eso es muy eso es muy típico el, el hacer matanza por estas fechas además tiene que ser con que haya que haya nieblas que no que no haya sol para eh, a la hora de, de curar y de secar la carne eh, es lo más adecuado así es que bueno seguro que en muchos pueblos de por aquí porque aquí se, sí que se sigue se sigue haciendo bueno pues Tradición en muchísimas familias se siguen haciendo matanzas, luego reparten entre familiares, amigos, bueno, ya sabéis. Y, y seguro que en muchas casas, hoy seguro que, que hay matanza. Y bueno, pues que os traigo eso, un nuevo comienzo. Y eh, os voy a ir dando más o menos una pista en, en lugar de poneros que comienzo es así de buenas a primeras he pensado que digo bueno pues les voy a ir dando unas pistas con bueno pues con la carpetita con el busca tijeras incluso con el color del bastidor para así darle un poquito de, de emoción de emoción a la cosa y bueno, para que podáis ir, bueno, pues para que podáis ir pensando, ah, pues es este, o puede ser de esta temática, o puede ser de, de la otra temática. Así es que, bueno, lo primero que os voy a enseñar y así ya os doy, tam, os doy una, esta pista no es muy buena, pero bueno, es el bastidor que voy a utilizar. Mm, es de mi así de redondos o de cuadrados o de quita y pon como yo digo eh, la verdad es que este de pinza es mi es mi preferido porque porque se quita y se pone súper bien la labor no tengo que andar estirando de, de los lados para tensar directamente eh, se tensa cuando luego os enseñe la tela eh, ya lo he hecho más veces, pero para los nuevos suscriptores, para las nuevas personas que, que han llegado al canal, eh, os lo enseño. Es que es quitar y poner y es que la tela tensa mmm, que a mí me encanta. Y bueno, pues normalmente, normalmente yo este bastidor suelo utilizarlo eh, para las luganas y las aidas, nunca para los linos. Yo os aconsejo que no lo utilicéis. Nunca este de, de pinza, tanto este que es el tamaño grande que es de 19 centímetros, como el otro que es más pequeño, me parece que es de 12 centímetros y medio, una cosa así. No lo utilicéis nunca con lino. Con, no, yo es un consejo. ¿Por qué? Porque estos bastidores tensan muchísimo y si ponéis un lino, pues un lino tiene una, una trama más, más delicada. Si metéis aquí un lino le abrís la trama y eh, estropeáis, podéis llegar a estropear la, la tela y evidentemente pues se os estropearía también el bordado. Entonces, este es el bastidor y ahora os voy a enseñar la bolsita que, que le he hecho. Mirar, es esta bolsita con esta temática. Ya sabéis que a mí las casitas, mmm, yo es que no puedo remediar. El tema de las casitas, no lo puedo remediar, lo siento, pero es que, es que no, no, es que... Bueno, perdonadme, que es que habían llamado a la puerta mientras que os estaba, os estaba aquí explicando. Si es que cuando estamos de vacaciones con toda la gente en casa, vienen los amigos de los niños, viene el repartidor, bueno, pues ya sabéis esto se hace un poquito más complicado de lo habitual bueno lo que os estaba diciendo que le he hecho esta bolsita yo ya sabéis lo que os estaba contando que yo soy eh, de casita me encanta me encantan las casitas los paisajes y bueno pues las estancias y en fin ya ya me conoces. Y bueno, pues elegí esta tela porque bueno, pues es así como un bosque, hay casitas. Y la verdad es que es una tela mmm, súper original, porque mirad, aquí, ¿veis? Así como simulando la hierba, son como, como corazoncitos. Y bueno, pues es un. tiene unos tonos muy, muy otoñales, muy. No sé, que va muy acorde. Con el, el proyecto que eh, voy a poner aquí. Y le doy la vuelta para que veáis la combinación que le he hecho. Le he hecho por dentro, le he puesto puntitos. La cremallera se la he puesto vino burdeos. Y el viés se lo he puesto en verde. Así, bueno, pues he hecho esta, esta combinación que creo que, que, le queda, que le queda bonita. Por lo menos a mí, según. Mi gusto y según mi combinación, a mí la verdad es que me gusta. Luego, como no, le echo la bolsita multiuso, que es así. La verdad es que es bastante así, bastante espaciosa. Aquí meteré la tijera con el busca tijeras, que ahora os lo voy a enseñar. El organizador con los hilos y el subrayador o el fluorescente. Y luego, como no, como es, eh, es un gráfico que no es un eh, no es un kit, y hay veces que los kits, los de Lucas, los de Leti y los de Merezca, mmm, sí que saco el hilo y lo embobino y, la me, y lo meto. Los hilos embobinados en una carpetita de estas para, para los huesitos, eh, en los demás que vienen ya el hilo cortado y tal, ahí no, pero aquí eh, en esta ocasión también porque se trata de un gráfico en el que, bueno, pues en el que yo he tenido que, que buscar los hilos, la tela, en fin, y esta ha quedado así y aquí en cada huequito pues meteré cada uno de los huesitos embobinados y bueno, pues ya sabéis, es transparente. Ay, aquí hay un trocito de, de tela. Ay, a ver. Luego lo sacaré, que se ha quedado aquí. Ya está. Y bueno, es transparente porque a mí esto me encanta abrirlo y ver todos los huesitos aquí, aquí color, colocados y ver el colorido que ya bueno, cuando, cuando tenga avances de este proyecto, ya estarán aquí todos los, los hilos embobinados y con su correspondiente numeración, etc. Y bueno, pues esto cierra, ¿veis? Con un imán invisible. Ah, bueno, deciros que si queréis algo de lo que estáis viendo aquí, podéis consultarme por privado. Tanto a mi mail como por privado al Instagram, que lo tenéis en la cajita de información. Bueno, pues esto, yo creo que ya con esto tenéis un pedazo de pista: casitas, bosque, verde. Y otra pistita que os voy a enseñar va a ser el busca tijeras que le he hecho. Me parecía eh, monísimo esta bombilla con, con este gato bueno pues una bombilla en la que bueno pues ilumina todas esas estrellas ese cielo de noche y con estos abalorios que bueno pues me he inspirado mmm, me he inspirado la verdad es que en, en el proyecto y en, en esa bombilla bueno, pues esos tonos dorados, esa luminosidad cuando encendemos, pues eso cuando encendemos una, una bombilla y, y es de noche. Entonces, con todas estas pistas, os voy a enseñar la tela que he elegido para... Ah, bueno, mirad. Voy a utilizar esta tijera, también es en tono oscuro. Vamos, ya más pistas nos puedo dar. Deciros que es que me súper encantan eh, este tipo de, de tijeras. Vamos, además vienen, vienen más en camino. Mirad que tengo, pero bueno, mmm, la verdad que las que vienen en camino, el modelo ya lo tengo, pero me da, es que me da igual, porque es que cortan súper bien. Y como ya os digo, como quiero. Mmm, mirar, voy a poner ya el busca tijera mientras que hablo con vosotras como quiero empezar tantas cosas y yo soy que en cada proyecto pues su tijera sus hilos y todas esas cosas pues mirad qué bonito me encanta y es que no es por nada pero es que cortan uf, son de la marca de la marca Premax, Premax. mirar ya había tirado el embalaje eh, y a ver si enfoca bien bueno de la marca Premax la verdad es que me gustan mucho y el precio a mí no me parece, me parece que el precio está muy bien. Voy a dejar aquí el bastidor para enseñaros la tela que he escogido. Mirad, he escogido esta tela. Es eh, una lugana de la marca Svaigar, es un gris más bien, más bien oscuro y eh, es un Count 28. Va a ser la primera vez. Le tengo que pasar el sobrehilado. Pero eso en un momentito se lo pongo. Se lo hago a la máquina. Y como os decía, va a ser la primera vez. Que. Bueno, pues que borde. En este color así. Un poco más oscuro de lo habitual. Se sale un poco de. Por así decirlo. Pero vamos que no. Porque. Es justamente mirar ese color que estáis viendo. Se sale un poquito de mi, de mi zona de, de confort, por así decirlo. Pero bueno, estos tonos, los grises, marrones, verdes, estos tonos que son así más neutros, a mí la verdad es que me encanta, me encanta bordar en ellos. Y claro, tenía que buscar una tela que hiciera contraste con los colores del proyecto, pero como todavía no habéis visto el proyecto, pues no podéis decir, ah, pues, pues le va bien o le va mal. Sí que es verdad que la diseñadora eh, propone un color de tela que es muy bonito, que le va fenomenal, pero mmm, imposible conseguir y yo sinceramente no me iba a, poder, no me iba a poner a, a teñir tela. Bueno, lo que os estaba diciendo, mirad, para que veáis lo eh, sencillo que es poner este bastidor, este aro debajo, lo colocamos en la zona donde eh, vamos, donde queremos bordar, apretamos aquí simplemente y lo ajustamos, a ver, lo ajustamos al aro y en un momento tengo una tensión espectacular y no puede, se puede bordar a tanto así como así, como, como vosotros queráis. Yo normalmente eh, lo, hago, lo hago así, con la pinza eh, mirando hacia mí, pero eso ya es cuestión de gusto. Y es que, bueno, es que mirar. Como queda la tela, súper, súper bien estirada. Este, este es un trozo de eh, 48 por 50 que me da perfectamente para, para el bordado. Y bueno, os voy a enseñar ahora el, el proyecto. Voy a dejar por aquí la tela y luego os enseño los hilos. Bueno, pues ya vamos a desvelar el misterio y el misterio es... ¡Tachan, tachan, 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 tachan! es esta preciosidad, ¿veis? Como yo os decía, eh, la diseñadora propone una tela marrón chocolate muy, 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 muy oscuro, pero no, no... he mirado en varias webs. Y en ninguna web había, había este color de tela. Y bueno, pues eso, lo que os estaba diciendo. Mm, eh, no, no he encontrado este color de tela. Si no lo he dicho, es que la verdad, mm, os voy a ser sincera. Han llamado tantas veces al timbre y he tenido que parar tantas veces el vídeo que ya no sé si he dicho ciertas cosas o no. Ay, qué lío tengo. Bueno, pues eso, que lo voy a hacer con, con Carmen, que Carmen fue la que, la que, vamos, la descubridora, la que encontró este diseño, me lo enseñó, a, yo le dije que a mí me encantaba. Y que bueno, pues que, que, que yo lo iba a empezar. Me dijo que, que sí, que sí, que lo empezábamos. Y bueno, pues hablando y hablando, que mmm, para empezarlo, pues eso, el día de Reyes. Y mmm, pues nada, que busqué. Que ella estuvo buscando por Instagram eh, ya el gráfico hecho. Sí, que es verdad que está el gráfico hecho. Y la verdad que lo ha encontrado porque, claro, no encontrábamos la tela y vuelta con la tela. Bueno, total, que dije, digo, mira, Carmen, yo tengo aquí telas en casa de varios colores. Digo, bueno, pues cualquiera de las que tenga en casa, digo, pues la que vea que le da, pues esa. Eh, yo creo que esta, con los hilos que luego os voy a enseñar, creo que, bueno, pues para que destaquen bien todas, todas esas tonalidades, creo que le, le va bien. Os lo voy a acercar porque es que es tan bonito. Yo a este proyecto lo he titulado La Noche de Otoño. Por eso eh, la tela de, de la carpeta, por eso la bombilla y porque eh, yo lo voy a hacer pues en, este, en, este gris, en este gris oscuro. El bordado va a medir 166 x 48. Como veis, no es cobertura completa. Yo estas letras de aquí no las voy a no las voy a bordar y bueno, mirar qué detalles, la hay un sillón de estos de de porche, la hamaca, ahí hay una escoba de, bueno, pues como que se hubieran estado retirando las hojas de estos árboles que va que va cayendo en pleno otoño y bueno, pues esto que me parece que son como si fueran estrellas iluminando ese cielo. ¿Estrellas? Sí, iba a decir luciérnagas, no porque las luciérnagas están. Bueno, o sí, no sé. Bueno, para mí son, para mí son estrellas. Entonces, eh, aquí dice que mide 26,35 por 23,50. En la luana, que esto yo supongo que va a ser. En una ida 16 o una 32 porque yo he echado mis cuentas y según mis cuentas eh, el, yo tengo el bordado va a medir 30 por 27 y por lo tanto como yo le doy 5 centímetros de margen alrededor es un trozo de 40 por 37. Este trozo mide como yo os decía... Eh, 48 por 50, yo no voy a andar recortando centímetros, buscaré el centro y, eh, bueno, pues a partir de ahí contaré para eh, poder empezar, no sé, no sé por dónde voy a empezar, por el centro no quería empezar porque la verdad es que empezar por el centro me pone un poco nerviosa, me gusta empezar por arriba, siempre por la parte izquierda, entonces, bueno, empezaré a contar a ver si puedo empezar. Por eh, esa zona de, de ahí tiene un total. Mirad, yo lo he impreso porque lo ten, está en PDF, pero eh, no lo lee el Pattern Keeper. Así es que nada, este toca eh, a papel. Tiene todo este colorido. Tiene un total. A ver, os lo digo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Y tiene colores sólidos y colore, colores combinados. O sea que, eh, bueno, no, miento. También tiene media cruz, tiene punto lineal, aún hay a dos hebras y eh, creo que tenía nudo francés. A ver, que tengo que tener por aquí. Si no lo tengo, sí, aquí está. Mirad, ¿veis? Tiene nudo francés. Y la diseñadora de, de este proyecto no lo puedo decir. Porque, porque es que esto todo viene en súper ruso. Entonces, no, yo ruso no sé. Así es que mmm, no puedo decir. Vamos, aquí pone el título de, del proyecto. Pero bueno, utilizaré el traductor y, y eso y averiguó el título del proyecto pero vamos que el título del proyecto ya le he puesto mi, mi, propio, mi propio título se ve el gráfico se ve muy muy bien y bueno pues supongo que esta que está aquí será la diseñadora y este el título del gráfico no, no sé utilizará el traductor de google y para que veáis que se ve súper bien aquí estaría la primera letra ese punto de línea de la primera letra pero como os he dicho yo no no lo voy a utilizar y las tonalidades de los hilos pues como podéis ver son yo lo voy a hacer con CXC. bueno estos tres huesitos que están embobinados es porque los tenía ya metidos en la cajonera sobrantes de otros proyectos Solo he podido coger tres, la verdad. Y el resto son, eh, bueno, pues que nada, que me tengo que poner. Que me tengo que poner a embobinarlo. Los verdes, las tonalidades verdes, son para, como podéis ver, son para la casa. Bueno, es que es una pasada de bonito. Y estas son todas las tonalidades, evidentemente, como en la mayoría o casi casi la mayoría de, de los gráficos, el blanco y el negro nos faltan, vuelve 5200, y estas son esta es la tonalidad, son tonalidades muy, muy, muy otoñales y son las tonalidades que se utilizan para bordar el gráfico. Y mirad, lo ponemos encima de la tela, que yo creo que van a, creo que, que va a destacar o vosotras qué pensáis yo creo que sí porque podía ponerle un gris más claro pero es que un gris más claro ya no sé como que quitamos la esencia yo creo que va a quedar bonito es que este marrón no, no es que no lo encontró que habrá muchos comienzos más que hasta que ha llegado el vídeo que os traiga muchísima, muchísima, muchísima salud, los Reyes Magos. Yo es lo que pido. Pero bueno, si cae alguna cosita más, pues bienvenida sea. Y nada, que espero que, que, os haya, que os haya gustado, que hayáis estado este ratito entretenidas conmigo mientras que yo os está contando pues, todo esto de los bastidores, de las telas, de los hilos. Ay, que es que, me, es que no puedo evitarlo, me encanta. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices. Ah, y si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba. Adiós.